los grandes momentos del Miércoles Santo en directo en Giralda Televisión. Hemos podido estar viendo al Cristo de la Salud gracias a Giralda Televisión como si estuviéramos en un balcón de la alfalfa, como si estuviéramos a pie de calle, como si fuéramos el contraguía del paso. Todo ese plano, ese repertorio de planos tan maravilloso que nos han ofrecido nuestros compañeros del dispositivo móvil de la Plaza de la Alfalfa, como también lo hacen los de la Campana, como los que están aquí en el control central del Ayuntamiento de Sevilla, como los que veremos dentro de unos instantes en la unidad móvil del Baratillo, del que les vamos a ofrecer, recuerden, tanto la salida como la entrada. Ha sido realmente espectacular y digno de felicitarse, porque sin duda alguna, esta manera de ver la Semana Santa solo pueden hacerlo aquí en la Televisión Municipal de Sevilla. Ya lo creo, qué manera de disfrutar, señoras y señores, con estos músicos que estrenan uniforme en esta tarde de Miércoles Santo, y qué manera de disfrutar con un Cristo que nos hace también estrenar sentimientos nuevos. Cada año, lo decíamos antes, son distintos. Uno de los grandes crucificados, no del miércoles, este es uno de los grandes crucificados de Sevilla, bueno, y seguramente del arte andaluz. Y que vino a sustituir, Víctor, a la imagen que perdió la Hermandad de San Bernardo en los sucesos del 36, cuando la parroquia de San Bernardo, bueno, pues ardió. Se perdieron las dos imágenes, tanto la antigua Virgen del Refugio como el Cristo de la Salud. Hay un dato que a mí me estremece, que yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. El anterior Cristo de Pedro Roldán, que se quemó, cuando la Hermandad adquiere este otro de Andrés Cansino para ponerlo como titular de la Hermandad, utilizaron la antigua cruz del crucificado de Pedro Roldán y no tuvieron que abrir agujeros nuevos porque las llagas de las manos y de los pies sobre los que van los clavos coincidían milimétricamente con los del antiguo crucificado. ¿Y eso cómo se explica? ¿Eso cómo se explica? Bueno, pues eso, cada cual que lo interprete como quiera. Yo digo que no creo en las casualidades, que creo en las... La trasera del Cristo de la Salud de San Bernardo, a punto de enfilar la Cuesta del Rosario, camino de la Plaza